Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy vamos con un nuevo mazo, un arquetipo que llevaba bastante tiempo sin ser jugado, al menos durante toda esta expansión no se jugaba apenas, y que desde el último cambio de equilibrio mejoró bastante, y ahora con el miniset parece que se puede presentar como un nuevo mazo meta, como uno de los contendientes a ser de los primeros 5 o 10 mejores mazos de todo el juego. Que es Facehunter, que es el típico mazo de cazador más agresivo, con muchísimos hechizos de daño directo al héroe enemigo. Y con muchísimas formas de hacer daño a la cabeza. Porque esta versión, por lo que estoy viendo, apenas tiene daño de hechizos directo a la cabeza del enemigo, se basa mucho en esbirro. Pero vamos, la idea es, en los primeros turnos el rival tiene que morirse, o sea, turno 6, 7, 8 es lo ideal para que el rival ya esté muerto, ¿vale? Muchísima presión, muchísima abrumadora daño en los primeros turnos y contra mazos muy lentos los castigamos un montón. Los típicos mazos lentos que requieren muchísimo optimismo los reventamos, por ejemplo. El paladín este big primera línea es una free win muy brutal. Cosas como pícaro, mina explosiva, mina marina, cupón, siempre lo digo mal. Los pícaros, ladrón, pero las versiones codiciosas. Yo qué sé, cualquier cosa así muy... Un sacerdote de misión que no high role en plan un área o muchas sanaciones va a ser también bastante fácil. Un druida que no me high role el rampeo no lo vamos a farmear también bastante fácil. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Este arquetipo... bajó muchísimo en uso de popularidad y jugabilidad al principio de la expansión por dos motivos. Primero, Demon Hunter Agro era un mazo que hacía el papel de agro, el papel de matar al héroe enemigo muy rápido, mucho más eficiente que cualquier otro. Y sobre todo que contra mazos con esbirros en mesa era muy bueno, muy eficiente, con todos esos hechizos de coste bajo tipo multigolpe, tromba vil... El puño globo también, lidia muy bien y gana todas las mesas a todos los demás mazos agresivos. De hecho fue nerfear ese mazo y de repente paladín robots, mago robots, todo ese tipo de mazos de esbirros pequeños en mesa empezaron a ser más jugables, ¿no? Y entre eso, también cazador misión es el otro gran contendiente que hacía muchísimo daño, aquí tenemos la misión. Molestaba un montonazo a este tipo de deck porque todo lo que tenía era removal para tus esbirros pequeños. Y si los esbirros van muriéndose, al final no tienes daño suficiente para rushear al enemigo, ¿vale? Y entre esos cambios de equilibrio ya se estaba empezando a jugar versiones de Facehunter. Ahora os enseñaré una típica. Pero además con el nuevo miniset pues tenemos cartitas nuevas. De hecho en gran parte traigo esto para que juguemos cartas del miniset que de otra manera no jugaríamos. Unidad Canina, me gusta, muy, muy gracioso la versión en español. Y esta bestia, Constrictor Colmillo Torcido. Mira, os voy a enseñar... Bueno, esta versión, por cierto, es de un jugador español que tiene 20 años, bruto. Que el chaval siempre está jugando en High Legend, siempre está ahí haciendo buenos puestos de leyenda. ¿Podríamos decir que es el Gaby español? No lo sé. Y aquí la subió. Os dejaré el tweet en la descripción por si le queréis pegar un buen follow. Y mira, esto es una lista más o menos más típica de lo que os estaba comentando que se estaba viendo últimamente. Que básicamente es también con todo el early game de Nagas, pero sí que lleva el criador selectivo y lleva un poquito de kit de big bestias. Algunas llevan la bestia esta, el sable sumergido, otros no, pero bueno, la osa de montaña, hidralodón están bastante bien, tal. Algunas que sí coleccionistas de mascotas, pero bueno, la idea es eso. En early game... El Naga de 1 y de 2 de mana neutral, la legendaria obviamente, el hechicito de 1, el hechizo este, que básicamente te invoca 2-3-3, lo cual está bastante bien a tiempo para un Facehunter, y luego así busca el atraco. Pues esta es una nueva versión con cartas del miniset, que el jugador bruto lo está jugando porque considera que es lo mejor, no por forzar cartas del miniset, ¿vale? Yo sí que lo traigo porque son cosas del miniset. Aquí con la skin esta del final del pase de taberna, Sylvanas Naga, que vamos a jugar mazo de Naga básicamente, así es que tiene bastante sentido que lo traigamos. Tenemos 5 Nagas y 2 hechizos, 4 hechizos con sinergias de Nagas y vamos a echar un ojo. A ver, unidad canina, carta del miniset. Robot para cazador, 2 de mana, 2-3, cumple, grito de batalla, draga.
con lo cual entre comillas ya va a ser como un rastrear. Ok, si es un esbirro de coste 1, lo invoca directamente. Así es que yo he jugado versiones con muchísimos coste 1 para garantizarte que siempre este lo tengas activo. Problemas de esas versiones, que no hay tantos esbirros de coste 1 realmente valiosos y que te desinflan muy fácilmente la mano sin value. Entonces al final este tipo de cartas, como suelen ser jugadas, es al high roleo, a que te salga muy bien. ¿Que lo juegas y tienes coste 1? Absolutamente maravilloso. ¿Que no? Pues te jode un poco, pero como dragas ni tan mal, ¿no? Porque te pillas para el próximo turno el robo que más te conviene. Lo cual incluso en algunas ocasiones podríamos preferir dragar una carta fuerte en lugar de un coste 1, aunque no lo ofrezcan, ¿no? Así que ¿qué coste 1 llevamos? Reptalanzas Añoso, que siempre ha rentado, se llevaba ya antes en las versiones sin el robot. Trog también, que siempre ha funcionado muy bien en Face Hunter. Y estos dos esbirros en general se jugaban mucho porque tenían muy buena sinergia con los bufadores, que son galletita para perros, muy bueno, más 2, más 3, se te pone el esbirro muy pegajoso, va pegando muchísimo todos los turnos, sobrevive muy fácilmente y además el efecto que tenga cada esbirro pues se va aplicando todos los turnos, como por ejemplo el del Trog, que se vuelve muy molesto. Y luego también la montura embestidora. Montura embestidora, que más es lo mismo, un más 2, más 2, y si encima de todo el rival juega esbirro en mesa, pues se los puedes tradear gratis. Lo cual es una absoluta barbaridad, ¿no? El poder tradear porque el esbirro gana inmune. Muy bueno. Y luego, como esta versión lleva unidad canina, pues imagino que por eso es por lo que Bruto ha añadido el campesino, que sigue estando muy bien, ¿vale? Es un nuevo coste 1 que, por ejemplo, contra clases como guerrero, renta mucho quedárselo de mano inicial porque sabes que el rival no va a tener forma de limpiarlo, ¿no? Hay otras clases como mago, pícaro, druida, que te lo pueden matar fácil con poder de héroe, es una de sus grandes debilidades. Pero otras muchas clases no. Y solo por eso, más por la unidad canina, es por lo que renta llevarlo y obviamente esta carta, si va sobreviviendo, es un absoluto desfase. Más si le vas dando vida, no juegas esto, le da galletita para perros, entonces ya el rival no puede limpiarlo, puede ser un absoluto desfase y descontrol, ¿no? Luego Red de Espinas, uno de los dos hechizos que se mejoran por jugar nagas. Si ha jugado un naga, en lugar de 2 puntos de daño a un enemigo, es 2 puntos de daño a cualquier enemigo, puede ir a la cabeza y a un esbirro, ¿vale? Pues si ha jugado un naga con esta carta en la mano, tienes un segundo objetivo. Pueden ser dos esbirros, ¿vale? Puede ser esbirro cabeza, pero nunca dos veces al mismo objetivo, ¿de acuerdo? No es como un multigolpe. Luego disparo presuroso. Ah, pues no. Disparo presuroso, mitiquísimo, 3 daños a donde tú quieras. Y si la mano la tienes vacía, que siendo Face Hunter es bastante posible, robamos una carta. No hay que obsesionarse con activar el efecto de esta carta, ¿vale? Al final, el priorizar tempo, curvar bien, ser eficientes de mana y maximizar daño a la cabeza del enemigo es mucho más importante que el robo que te dé esta carta, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que te pueda dar robo es el complemento perfecto para que esta carta funcione muy bien. Luego escriba Agua Sucia, que es perfecta porque es Naga que nos activa otras sinergias de Nagas y entre comillas es un 1 de maná. ¿Por qué? El siguiente hechizo cuesta un cristal menos. Al costar el siguiente hechizo un cristal menos, en teoría esto es como un 1 de mana 3-2, entre muchas comillas, ¿no? Así que funciona muy bien una carta tan rápida, tan agresiva, para un mazo de Face Hunter, ¿no? Aparte, la curva maravillosa suele ser en turno, si vas segundo, turno 1, moneda, escriba, turno 2, manada de naga. Por lo que invocas en turno 2, 2 esbirros 6-6, más el 3-2, un absoluto desfase. Tener muchísimo cuidado con la moneda, porque como es el siguiente hechizo, la moneda te cuenta, ¿vale? Entonces, si queréis hacer en un mismo turno esto, moneda y hechizo, gastar primero la moneda antes que este esbirro, ¿vale? Luego, el quinto naga del deck, que es la legendaria, bastante buena, porque daño directo a la cabeza al héroe enemigo, por el coste equivalente del hechizo. Espectacular. Luego, cañón de arpón, que está muy bien, es mucho daño. El típico arma de 3 de mana, 3 de ataque, que puede ir a la cabeza del héroe enemigo. En Face Hunter siempre ha funcionado bien. Con el bufo, además, es más interesante. Y bueno, lo de dragar es eso. Podemos elegir qué carta vamos a robar al próximo turno. Y encima de todo, si es bestia, se reduce mucho su coste de mana. Y llevamos un poquito de kit de bestias. Llevamos 3 bestias solo. La nueva carta del miniset, Constrictor Colmillo Torcido. 4 de mana, 5-4. Grito de batalla. Miras 3 cartas de la mano del oponente y la que nosotros elijamos, el rival no la puede jugar en el próximo turno. Claro, un mazo como Face Hunter, este tipo de grito de batalla lo aprovecha muy bien. ¿Por qué?
Porque nosotros somos mazo de face. No ganamos a largo plazo. No ganamos, bueno, con una gran mesa, a no ser que no nos comamos un área, sí. Pero que con que nos vaya sobreviviendo uno o dos esbirros, todo el daño que vaya pasando a la cabeza es muy importante para nosotros. Y nosotros denegar, aunque sea un único turno, una carta muy clave, una limpieza muy clave, una ganancia de armadura importante, puede ser decisivo totalmente para acabar ganando la partida. Entonces este grito de batalla, probablemente los mazos agresivos en general, y muy probablemente este en particular, es de los mazos que más se van a beneficiar. Y aparte, es un 4 de maná, 5-4, buenas estadísticas por su coste de maná, que cumple la condición de la coleccionista de mascotas, y por eso llevamos una coleccionista de mascotas, porque nos invocaría siempre una constrictor. ¿Vale? Que bueno, puede haber la mala suerte de robar las dos constrictores y luego la coleccionista de mascotas, pero eso es lo menos probable. Y por 5 de maná, en total, un 9-8 está espectacular, ¿vale? Pero como no nos interesa llevar más bestias, por eso es por lo que llevamos solo una. Y luego el Hidralodón también. Supongo que es porque es muy bueno, las veces que lo robas del arma es espectacular. Y en general funciona bien, es un buen complemento, ¿no? Es la típica legendaria de coste alto que dices tú, mira, lo que me da, aunque sea cara, me renta, ¿no? Así es que, pues también lo llevamos. Disparo de puntería, que es muy buen hechizo, puro face damage. Y Barak, que nos roba hechizo de coste 1, 2 y 3. Así es que un montón de motor de robo, que esta carta desde que está en cazador es muy buena y se ha usado en casi todos sus mazos. Y nada, vamos a jugar, vamos a echarle unas cuantas partiditas a ver qué tal se nos da. Aparte hay un logro de cazador del nuevo miniset que es jugar. Mira, voy a enseñaros las otras versiones que he estado yo viendo, con que lo estaba jugando esta Thais, para que hagáis una idea del tema del Hunter y qué es lo que para mí no funciona muy bien. Una versión de gritos de batalla, también en parte para aprovechar el bug con el Bocadragón, con el Tabis. Muchos gritos de batalla con esta y tal, más costes uno, pero ne. Y luego una que estuve jugando yo, esta es la que yo creé, que fijaos, la enorme cantidad de esbirros de coste 1 y luego Aullido Furioso para recargar la mano, ¿vale? Aullido Furioso es una carta que normalmente te va a entrar mal en curva, no es muy buena a tempo, demasiado situacional, ¿no? Que te vacíen la mano, justo eso, que los robos sean determinantes para que tú puedas llegar a rematar al oponente. Normalmente tú aspiras a jugar esbirros en curva y eso, que en turno 7-8 como tarde ya esté muerto el oponente. Entonces cartas como Aullido Furioso en este deck, que es tan hiper rápido, ya no entra ni siquiera lo suficientemente bien, ¿vale? Y nada, vamos a jugar, vamos a echar unas cuantas partiditas, a ver qué tal, interesante la mano. Vale, chamán. Chamán puede ser Murlocs, puede ser también Pícaro, y puede ser una versión que es con el gigante. Con el gigante, con el guardián de avalancha. Vale, esta mano es muy interesante, toda ella entera. Campesino es muy optimista. Pero si él no tiene coste 1 siendo Murloc, es Dios. Y si es Burn Shaman, tampoco está mal. Entonces me dan ganas de quedármelo. Pero ya tengo el Trog, que el Trog siempre es muy bueno. Y Trog en galletita es brutal. Y luego tener también la escriba tampoco está nada mal. Hacer doble coste 1 me gusta mucho. Es que yo creo que me puedo quedar toda esta mano, tío. Aunque esta quizá no es demasiado buena sin tener la manada naga. A ver, quedarse coste 1 y galletita es obligatorio. Yo creo que me lo voy a quedar todo. Porque me abre muchísimas combinaciones y posibilidades, ¿vale? Él tiene coste 1, son bastante malo para mí. En Murlocs, vale. Aquí la cuestión importante es que él no me haga trades value, que él no me haga trades gratis. Luego he pillado la coleccionista de mascota. Aguantar la moneda para turno 4 se vuelve algo mucho más interesante que antes. Aquí la idea es, si yo juego el Trog, él juega un Murloc, me lo mata gratis. Desastroso. Doble coste 1, dices tú, bueno, al menos robas carta, da igual, es un mazo Murlocs, la mesa es lo único importante. Entonces, jugar esta, es verdad, puedo hacer esta y luego estos dos, pero es que es más importante las estadísticas que el robo, Claro que la galletita me cuesta uno menos. Vale, sí, si no hace Murloc le castigo bastante.
Y si top dequeo manada de naga, no lo tengo activo, así es que da igual. Vale, la idea del próximo turno hago coste 1 y otro y le estoy obligando a que juegue Murloc sí o sí. Eso me lo debería de tradear él siempre. Si no me lo tradea, le castigo brutal con la galletita, ¿vale? Bueno, le castigo tanto. Constrictor. Vale, veamos. Líder de guerra Murloc. Es la forma con la que él me limpia algo. El líder le pone 4 de ataque. Así es que si juego esto, me lo puede tradear, pero si juego esto, no me lo puede tradear. Lo único malo que él no juega apenas hechizos, entonces no le voy a castigar con el Trog. Y esto es ganar más. Pero quiero asegurarme que no se me va la partida de las manos, así es que prefiero hacer esto. ¿Habría sido mejor hacer primero esto? Quizás sí que habría sido mejor hacer primero esto. Y me hace el pez payaso, que es la carta rota, ya lo sabéis, del vídeo de ayer. Y esto está bastante bien. Porque me curva, mucho más eficiente. Siempre voy a tradear. Sí, esto está bien. Mejor, era mejor, sin duda lo mejor. Lo único que él ahora tiene 4 mana gratis. Durísimo eso ahora mismo. Vale, no hacen vestires, eso está bien. Hostia, eso es durísimo. Ahora mismo. Y encima todo el 4-1 me revienta esto, creo que ya perdió. Me ha ganado el control de esbirro en mesa. Me acaba de destruir bastante fuerte. A ver, tirar por esto. Encima todo eso le sale el tótem que más me molesta ahora mismo. Porque mataría esto. Que bueno, si hago esto y esto, me tradea con este a este y este tradevalúe. Seguiría siendo un desastre. Vale, como todo es malo, voy a hacer esto, que es lo caro. Quizá le jodo un poco la curva. O sea, de sangre me da igual. O sea, que me mate él no me importa. Los dos de salud, cualquiera de estos dos me molesta un montón que lo juegue. Este quizá un poquito más. Así es que voy a hacer que no pueda jugar eso. Pero yo creo que ya he perdido. O sea, yo lo que sufro es eso. Que si me controlan la mesa en early game, estoy en la mierda. Nah, ya he perdido. Que flipas. Shaman Murlocs está muy fuerte. Está muy tocho, muy tocho. Ya lo comenté ayer. Vale, yo creo que esto es lo mejor sin duda ahora mismo. Como la partida va a ser rápida, voy a seguir jugándola. No lo sé, a lo mejor remonto, lo dudo mucho. Y ahí, claro, es verdad esa carta. Nada, ya está. Bueno, el tío se... ¡Ah! Vale, vale. Interesante, interesante. Sí. Y literalmente lo que os dije en el vídeo de ayer jugando Shaman Murlocs. Agro versus agro. Ser el primero importa muchísimo. Y además tener coste 1 es imprescindible. Mi rival ha sido primero y ha tenido coste 1. Que haya ganado es lo normal. ¿Vale? Lo esperable. De hecho, fijaos la diferencia. Yo empiezo primero. Empiezo con mi campesino o mi Trog. Campesino probablemente, porque sé que el tío no lo podía matar. Luego hago galletita. Si él me juega coste 1, se lo mato. Si me juega el 1-2, por ejemplo, se lo mato fácil. Se lo mato gratis, sin que ni siquiera bufe ataque. O sea, es una diferencia radicalmente grande, brutal. Vale, puede ser sacerdote. Voy primero, maravilloso. Me voy a quedar estos dos. Esto es coste 5, esto es esperarse muy allá. Perfecto, turno 1, turno 2, fantástico. Me viene muy bien. Turno 3, fantástico también. Si sacamos coste 1 de esto, maravilloso. Que no, pues bueno. Pero bueno, jugamos con esta carta. Si jugamos con esta carta es porque jugamos así, al optimismo, a que nos va a salir bien. A que vamos a sacar de ahí el coste 1. Si no, para eso no la jugamos. Es un pícaro, no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que comercie. Eso debería de tener algún Trog si hace eso. De hecho, se ha quedado 3 cartas de mano inicial. Eso me da muchísimo miedo. Porque tiene una mano muy buena o es muy optimista este señor. No sé cuál de las dos. Vale, lo malo de fallar el primero es que sabes que el segundo casi seguro que lo va a fallar también. Lo bueno es que sé que tengo Hidralodón. El Hidralodón probablemente, aparte de que es carísimo, no debería seleccionarlo. Y el cañón de arpón probablemente lo tenga activo. Luego, el próximo turno casi siempre voy a querer hacer esto. Aunque esta carta es probablemente la que mejor me viene ahora mismo, más que el Barak. De hecho, si me quedo sin cartas, no debería tener miedo a quedarme sin cartas porque tengo el disparo. Además, puedo dragar la otra. Vale, galletita. Dragamos galletita, va a la parte superior de nuestro mazo y para adelante. Y el próximo turno, qué duro eso. De todas maneras, la montura ahora mismo se queda como Dios. La montura ahora mismo es God Tier. ¿Por qué? Le mato ese gratis. Precioso.
O sea, solo con este tipo de plays ya la montura está ultra justificada. Pumba. Inmune al atacar. ¡Hala! Espectacular. Lo matamos gratis. Es que, aunque no diese inmune, habríamos hecho este play. Pero que el quede inmune, rotísimo. No salgas de las sombras. Ha gastado un de pesca. Al gastar el de pesca así me hace pensar que es la versión codiciosa de Pícaro Ladrón. Aún así, el Null es lo que hace que este mazo sea viable en todo sentido. Reptalanza sañoso. Vale, yo quiero hacer doble 2 en lo eficiente. Lo único que esto probablemente no me dé coste 1, pero bueno, supongo que hay que intentarlo. Y esto probablemente aquí para los dos a la cabeza. Efectivamente, nada. Me pillo ya el Barak. Lo juego el próximo turno. Disparo de punterías, face damage. Robo mucho con el Barak. Sí, yo creo que es Barak, porque además es que entra en curva. Y el resto de jugadas tampoco es tan bueno. Esto está bien, pero esto no. O sea, esto sí va a un esbirro y ya está. Yo creo que sí que Barak está bien. Y este por el mero hecho de que ya pega a la cara, ¿vale? Si supiese que es una clase, que yo qué sé, que tiene efectos de polimorfia, lo que sea, que me castiga generar, que me castigue mucho generar un único esbirro fuerte, pues lo haría al otro lado. Eso podía pasar, bueno, pero siento 1-4 accedente de Nefarian, tampoco me preocupa demasiado, ¿vale? Y ahora ese dos daños más este turno, incluso más difícil para matar. Y ese esbirro solo me puede carrilear toda la partida de esto ya. Si a él no puede matarlo, ganamos. Bastante factible. Aquí ya podría tradear por el inmune. No lo voy a hacer, ¿vale? O sea, a la cabeza. De hecho, aquí ya estamos llegando a un punto en el que él tiene. Ha perdido ya mucha vida. Sigo teniendo una mesa que él debería de seguir teniendo, costándole mucho limpiarla. Y yo ya con esta carta voy pillando daño de letal. Bueno, que me han salido dos hechizos que no son directamente daño face, pero bueno. Hostia, que es la de minas explosivas. Pues ya está, esto es lo que os decía. Este tipo de mazos lo castigamos muchísimo. Pelear. Ok. Esperemos ganar la camorra, por favor. Maravilloso, hemos ganado la camorra. El último aliento, un 2-2, que también es importante. Y el rival ya sabe que nunca me va a hacer daño suficiente y que le voy a matar yo demasiado pronto. Esta es una de las cosas que me gusta también de Face Hunter. Yo ya lo dije. ¿Cuándo lo dije? No me acuerdo cuando lo dije, pero dije, para mí un meta sano es donde Face Hunter es un buen mazo. Tampoco es que sea top 10, pero un buen mazo. Porque significa que los mazos tienen que espabilar y jugar a la mesa y jugar a hacer cosas pronto. Y no planes ultra codiciosos, combos super OTK mega viables y mierdas así. Eso yo creo que es un meta indeseable, que era el meta que teníamos en las dos pasadas expansiones, unido en Ventormenta y dividido en el Valle de Alterac. Y por suerte que ya se ha parado. Vale, este mulligan es muy fácil. Nada. Que podíamos decir estas dos y así metes tres. No, no sé si voy a sobrevivir esto y prefiero coste 1. Y prefiero la unidad canina también para ver si consigo dragar el coste 1, etcétera, ¿no? Cañón de arpón. Si highroleamos una bestia se queda como Dios. Madre mía, todo coste 3. Virgen Santísima, hermano. Bueno, pues nada. Es lo que hay. Bastante malo no tener coste 1. Pero bueno, no es dramático. Lo dramático sería perder el siguiente turno. Guerrero Control tiene que ser de los más enfrentamientos más complicados por el hecho de que muchísimo armadura. Y aquí, por supuesto, siempre tiramos de arma. Esto es para cerrar la partida, ¿vale? Y pillamos bestia. Qué bueno, gente. Esto es buenísimo, ¿eh? Por uno de maná. Qué bueno, hermano. Lo único que no tengo curva del todo buena. Da igual. Poder de héroe. Porque. ¡Ah! Es que no sé. Es que el bicho pegue a la cabeza de 5 ya renta. Aunque me joda la curva. Da igual. Vosotros fijaos. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Con calma. ¿Vale? Él, el próximo turno, puede limpiar esto de forma eficiente. Bloquear con escudo, embate con escudo. Es la única combinación. Son dos cartas. Jugar en torno a eso no me renta demasiado. Hago poder de héroe que tampoco está nada mal. Y como no tengo nada más que hacer para turno 4, probablemente debo de pegar y equiparme esto. Además, voy a dragar y sé que las que están en el fondo del deck son estas dos. Y me equipo esto a la vuelta. Aunque no me curva demasiado, pero jugar al top deck me gusta aún menos. Luego. Podríamos pensar, no, pegas, te equipas coste 3 y el próximo turno coste 1, coste 3. Yo creo que si esto pega una vez de 5 el próximo turno,
ya ha rentado muchísimo hacerlo. De hecho, es verdad, le puedo denegar las cartas que comentábamos. Vale, esto me da bastante info. Vamos a hacer esto. No bestia, una pena. ¿Qué quiero? ¿Esto me curva? Probablemente esté bien, ¿verdad? Sí, muy probablemente. Tiro power. A ver. De las profundidades, porque el resto... El resto no lo puede jugar el próximo turno, así es que da igual. Le deniego de las profundidades. Fijaos, le hemos visto tres cartas. Tres de ellas ya no las puede jugar. Dos por caras y una porque se la hemos prohibido. Tiene que tener justo entre las otras dos y el top deck el... Bueno, pues nada. Supongo que ya perdió. Me cago en la puta, hermano. Qué roto eso. Qué absolutamente roto eso. Vale, pues nada. La dura es vida. La dura es vida, bro. No tengo nada activador. De hecho, es coste 3 para este. No sé qué hacer. A ver, pillar un naga para esto está bien. De hecho, este es mejor porque es más estadísticas que este. Y al fin y al cabo, cuando tire hechizo, que voy a tirar hechizo, es como si esto fuera un coste 1, como habíamos comentado. Así es que sí. Juego esto a tempo igualmente. Si gasta el arma ahí está bien. Pero nada, una rocara turno 4, hermano. Es que se pone 10 de armadura y el pedazo arma ese. Y ahora me hace el hechizo de 2 de maná de robar 5 y ya va a tener toda la partida cartas muy buenas para limpiarme siempre. O sea, es un desastre esto. Mira, se permite comerciar eso y todo. O sea, se la suda 100 cojones. Pero bueno, es lo que hay. Aquí el no tener coste 1. Fijaos, yo esta partida empiezo de campesino. Me habría hinchado a robar cartas muy probablemente. Y solo por hincharse a robar cartas la partida habría mejorado un montón probablemente. Además, dejarme coste 1 en el fondo del deck sirve para la unidad canina. Lo acabo de pensar ahora. Vale, esto lo quiero seguro porque me quita el coste 4 que me queda. Me lo roba gratis, me lo pone en mesa. Y pegar ahora o esperar para el pegar algo en la mesa, no lo sé. Puede llevar rompearma, lo veo poco probable, pero posible. Si me espero, además, si luego pillo con la unidad canina el resta lanzas añoso, las probabilidades de sacar de mi arma hidralodón aumentan un poquito, aunque es muy poco probable. A ver, la partida se va a alargar mucho. Así es que yo creo que debería aguantar porque este hit de arma puede ser más valioso para la mesa que para la cabeza. Vosotros pensar que ahora mismo cualquier esbirro en mesa mío es muy valioso, que aguante, que sobreviva. Prefiero el robo antes que... Bueno, no, armadura no podía pillar, olvídate. Ah, pues está bastante bien esto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojito. El problema de aquí de ir full face es que él se puede dar armadura, entonces es un poco trampa pensar que vamos a tener daño suficiente. A ver, esto va a pasar siempre. Estos son 5, 5, 10. 12, haciendo un poder de 13, 14, 15. Es que yo creo que es muy optimista pensar que va a salir bien. Creo que tengo que tirar aquí Barak. Todas mis cartas de sinergia de bestias van a estar activas. No creo que haga camorra aquí. El campesino no debería aspirar a que sea mucho más útil que esto. Y aquí pegar ya está algo más justificado. Aunque bueno, el criterio sigue siendo el mismo, ¿no? Y si gasta 3 de mana ahora mismo en romperme el alma, no me preocupa. El problema sería que lo haga con Finley. Pero yo creo que sí que está bien el arma ahora mismo aguantarla. Vale. Le doy un robo, supongo... Nah, está bien, traga 2 daños. Nelly. Oye, empieza la partida a ponerse como me gusta, ¿eh? Empieza la partida a ponerse en un punto que me gusta bastante. Vamos a ver. ¿Hay posibilidad de letal este turno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, yo tengo 7 de manás con estas 3 cartas. Entonces, esto y esto. Mira, esto está activo. Son esto y esto aquí. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es letal. Dios, no me lo puto creo, hermano. Vale, voy a empezar poco a poco por las cosas que sé que voy a hacer. Me activa esto y me lo descuenta, las dos cosas. Pego un hit aquí, como está activo pego segundo hit. Que el segundo hit puede ser a la cara. Daño muy eficiente por aquí. Este hit. Este hit. Estos son 4 y letal. Y además puedo aquí hacer BM, no lo hagáis, chavales. No me lo creo, hermano. ¿He ganado esto al final?
¿Está convencido de que no? Mira, por comercial la armadura, crack. Un saludo. Tochísimo. Tochísimo. Que a ver, si yo voy acumulando mesa y él no puede limpiarla de forma eficiente, igualmente yo le voy arrancando ventaja, ventaja, ventaja. No me desinflo gracias a la coleccionista de mascotas, que era muy buena por coste 5, y al Barak, que me daba bastantes cartas. Así que bastante tochito, la verdad. Muy bueno, muy bueno. Probablemente lo de comerciar la armadura probablemente estaba bien para él en esa situación, ¿eh? Porque si no tiene cartas con las que prosperar, este tío posiblemente, ese guerrero, probablemente era un guerrero cargar con muchas piezas de combo que no le servían en ese momento. Fijaos, contra Demon Hunter, voy primero, maravilloso. ¿Qué pasa? Tengo el campesino. Campesino es una carta muy castigada por cazador de demonios. No me lo puedo quedar de turno 1, ¿vale? Podríamos decir, quédatelo, así le obligas a que haga poder de héroe y no juegue el 1-3. Da igual, me hace moneda, me juega esos dos. Un desastre siempre, Demon Hunter, ¿vale? Todos los hechizos que él tiene de coste bajo son muy malos para mí. Así es que busco otra cosa. Incluso me quedo aquí sin coste 1, que es malísimo. Pero bueno, una vez más, la vida dura. Vale, ahora, como lo he robado, sí lo juego. ¿Por qué? Por justo lo que hemos dicho. Al menos lo estamos obligando a que gaste moneda o que él no haga coste 1. Se le va la flapa, no hace nada. Tiro galletita, ¿vale? Ya está, esto es lo menos malo, es lo que hay que joderse, punto final. Podíamos haber esperado decir, tú no tres, hace eso y eso, tal. De hecho, esto ahora mismo ya no sé qué hacer. Porque esto el próximo turno, es que un 4-4, lo va a matar muy fácil, casi seguro. Yo creo que tengo que comerciar esto y jugar esto, las dos cosas, lo digo totalmente en serio. Voy a hacer eso, sí. Escriba. Pero es que me lo farmea, que flipas. Al menos son dos daños, menos en nada. Pero por eso normalmente campesinos no se llevan las versiones normales y corrientes. En esta versión lo llevamos porque hay enfrentamientos en los que es muy bueno y te da sinergia del robot. Pero vamos, ya solo con esta situación estoy muy en la mierda. O sea, es que todas las carticas de coste bajo de Demon Hunter, a mazos como Face Hunter, a mazos sí, lo he dicho bien, me humilla. Pero es que me humilla. Mira, con esto puedo ver si esto me va a dar algo. Pero de todas maneras hago esto, es lo que más curva, limpio el tonto este. Aquí pensando iría la cara de que, bueno, ya pierdo... ¡Oh! Se viene la remontada. Y por eso llevamos Hidralodon, gente. Que además que es que ahora con el bufo va en curva. Antes sin el bufo, como lo descontaba 2 solo, costaba 5. Ahora cuesta 3 menos, cuesta 4. El próximo turno lo puedo jugar. El que también entre en curva es un plus, ¿no? Hostia, qué tocho, gente. Puedo ganar solo por esto. Y bueno, aquí entendéis por qué el Hidralodon renta. Te puede dar partidas de esta forma. Y que igualmente por turno 7 en muchos games está bien, ¿no? Pero esto es God. Este arma me la voy a aguantar para limpiar un esbirro del oponente, ¿vale? Esto obviamente pasa siempre. Pregunta seria, gente. ¿Limpio el 1-1? Aquí hay motivos muy buenos para limpiar el 1-1. Y es que justo no pueda él limpiar el Hidralodon, el 5-5. Por ejemplo, que tenga el hechizo de 1 de maná, la furia, gane 2 de ataque, poder de héroe 3. Nah, sigue sin poder limpiarlo. La venganza está cerca. No lo sé. Está bastante mejor de lo que parece pegar ahí, ¿eh? ¿Qué más combinaciones de hechizos le sirven? La depredación. Naga, poder de héroe y que con ese demonio lo remate. Yo creo que está muy bien aquí. O sea, este enfrentamiento va tan a mesa en estos turnos. ¡Oh! ¡No me lo creo! La cuarta por la cola era otra bestia. Pues nada, somos buenísimos. Ahora la quinta por la cola va a ser un coste 1. Brutal, hermano. Además, me curva perfecto esto con esto con el otro. Bueno, este, para empezar, si esto no lo mata, ya gano. Porque esto lo voy duplicando de nuevo esto. Etcétera, ¿no? De hecho, si esto sobrevive, pues tiro Barak, que es lo caro y que no me ocupa espacio en mesa. Pero fijaos, él ahora mismo tenía algo de ganar un puntito más. Nada, ya hemos ganado. O sea, ¿cómo perdemos esto? No podemos. Ya está. Arma de dragar en Hidralodon. GG. Ya está, por eso lo llevamos. Y por eso un Face Hunter ahora mismo con el nuevo cañón de arpón y todo eso está tocho. Da un poco de pena, ¿no? Que en el fondo Hidralodon, cañón de arpón... Parece que son cartas creadas para un arquetipo de Big Bestias, pero es que Big Bestias es tan débil, tiene tantas carencias, tantos problemas. Y en cambio un Face Hunter, ahora como está tan bufada esta carta, ya, y esta, ya sí que te renta llevarla en Face Hunter, ¿no?
Pero bueno, hemos visto todas las cartas nuevas, eso me vale. Bueno, esto no lo hemos activado nunca, pero bueno, me satisface, está bastante fuerte. Habéis visto también por qué está justificado esto. Reemplazo y sustituciones para la gente con ansiedad de... ¿Puedo sustituir X legendarias? Como siempre digo, en casi ningún mazo ninguna legendaria es estrictamente necesaria, pero en este mazo todas las legendarias vienen muy bien. Literalmente en este mazo, si no hubiese tenido Hidralgo, no lo habría ganado. Este escenario es muy probable. Un poquito por el cañón de arpón, pero también hay que tener mucha suerte que de 30 cartas en el mazo, Hidralgo esté en las 3 del fondo, ¿vale? Es el único motivo. En el resto de partidas cuesta 7. Entonces, esto a lo mejor es una de cada 20 partidas. O de cada 15 partidas, por así decirlo. Pero bueno, es un plus, ¿no? Por poder podéis jugar sin ello. ¿Qué metería yo? Segunda coleccionista de mascotas, posiblemente. A ver. Naga. Este bicho nuevo no está del todo mal. Aunque claro, no tenemos muchos hechizos en esta versión. Esto seguramente no es muy caro. Esto probablemente sí, es lo suficientemente barato. Más hechizos que puedan ir face. Bueno, Amalgama tampoco puede estar del todo mal. Déspota tampoco está del todo mal. Profe de Pezcuela puede estar bien del todo. Hechizo. El rastrear no está del todo mal. El hechizo de maná no lo jugaría yo. El conchazo seguro que no, ¿vale? Compañero animal no está del todo mal, pero vamos, al final este está muy bien. Al final este tipo de cosas es, te metes en HS Replay y ves mazos parecidos. Como ahora mismo estamos al inicio de expansión y no lo sabemos, lo que hacemos es, por ejemplo, aquí en HearthstoneDecks.net, estándar, Hunter, Face Hunter, y nos saldría una versión como esta y aquí lo vemos. ¿Qué podríamos llevar? Pues Osa de Montaña, podría estar bien. Podemos llevar el de coste 4, Osa de Montaña, el Criador Selectivo, tampoco está mal, ¿vale? Cartas que vemos que están en otra versión. De hecho, pues eso. Si os faltan legendarias, ir tirando por una versión como esta. Que bueno, esta versión lleva también estos dos, pero vamos. No es estrictamente necesario. De hecho, os voy a dejar en la descripción del vídeo, que al final siempre lo hago, pero me olvido de decirlo en el vídeo. Voy a dejar en la descripción del vídeo una versión lo más parecida a esta. Sin legendaria, ¿vale? Para que no os preocupéis. No hay ni una sola épica, así es que se quedaría en un mazo súper barato, con solo comunes y poco comunes, la versión barata. Al igual que ayer en el mazo de Chamán Murlocs, dejé en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado una versión barata sin legendarias de Chamán Murlocs que costaba solo 1760 polvo arcano. Que os lo recomiendo un montón hacerlo porque es muy barato y no sale nada. No sale nada ineficiente jugar ese Chamán Murlocs, ¿vale? Pues este Face Hunter lo pondría al mismo nivel de Chamán Murlocs. Mazos muy prometedores que probablemente en una semana o dos, cuando ya sepamos más bien qué es meta, que ya esté todo más definido, muy probablemente sea de los mejores mazos del juego. Top 5 o top 10. Así es que nada, gente, eso es todo. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Si así ya sabéis, apoyadlo con un me gusta y nos vemos pronto. Un abrazo muy grande. Hasta otra. ¡Tu mundo está condenado!